En este vídeo descubrirás un ejercicio que te ayudará a aprovechar la superioridad numérica en ataque, así como a defenderte en inferioridad numérica durante el contraataque. El objetivo de los atacantes es aprovechar su superioridad numérica para conseguir las canastas fáciles. Para la defensa, el objetivo es detener el contraataque y evitar la canasta del equipo contrario. Antes de empezar, se formarán dos equipos de al menos 6 jugadores cada uno, el equipo A y el equipo B. Los jugadores de cada equipo deberán formar una fila detrás de la línea de banda y a la altura de la línea de medio campo. 3 jugadores del equipo A comenzarán el ataque desde su campo. 2 jugadores del equipo B empezarán defendiendo en su campo. El equipo A deberá avanzar con el balón e intentar anotar. En cuanto el balón atraviese la línea de medio campo, un tercer jugador del equipo B deberá correr hacia el círculo central para incorporarse a la defensa. En este momento, 2 jugadores del equipo A deberán correr hacia su zona y prepararse para defender. Cuando el equipo A meta canasta o pierda el balón, los 3 jugadores se saldrán del campo. A continuación, el equipo B avanzará con el balón para intentar anotar. Cuando el balón pase la línea de medio campo, un tercer jugador del equipo A se unirá a la defensa y 2 jugadores del equipo B se colocarán en su zona para defender. Si el ejercicio se desarrolla correctamente, puedes añadir una nueva regla. Por ejemplo, cuando el equipo que ataca pierda el balón, en vez de salirse del campo, podrá defender hasta la línea de medio campo. Si recuperan el balón, pueden volver a atacar. Si el ejercicio resulta muy complicado, puedes simplificarlo de la siguiente manera. Ambos equipos juegan en la misma canasta. Después de cada ataque, los 6 jugadores se salen del campo y son reemplazados por los 3 siguientes de cada equipo. Cada 5 ataques, el ataque y la defensa se intercambian los papeles. Para realizar este ejercicio correctamente, el equipo con posesión deberá atacar rápido para aprovechar su superioridad numérica frente a la defensa. Por su parte, el equipo que defiende deberá ganar tiempo para permitir que su tercer jugador se incorpore. Si eres entrenador, te invitamos a que descargues la ficha de seguimiento correspondiente. Con ella podrás trabajar con los niños y ayudarles a reflexionar sobre lo que han aprendido, a asociarlo con lo que ya sabían y a aplicarlo en su día a día.